Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la ceremonia de cierre 2020 de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Bueno, obviamente que estamos todos encontrarnos en este hermoso espacio de la Quinta de Eva Ferreira y les agradecemos a todos los académicos, a todos los amigos e invitados, a la prensa que estén con nosotros hoy. También esto se está transmitiendo por un canal de YouTube de la Academia de Ciencias. Voy a empezar por los agradecimientos. Hay uno muy especial que quiero dar a Jimena Rodríguez, que es la secretaria de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, porque realmente esto no se hubiese podido realizar sin su trabajo. Gracias, Jimena. Siempre. Muchas gracias. También quiero agradecer al arquitecto Jorge Esquinca de la Fundación Baferreira Raimondi, que nos está acompañando, con quienes cohabitamos este hermoso lugar. Gracias, Jorge. A Javier Dos Santos, que nos está dando apoyo, funcionario de la Facultad de Medicina. Un agradecimiento especial a Gustavo Pancho Perrier. No sé dónde está Pancho. Está por acá. Que es el artista que donó para la Academia Nacional de Ciencias la obra que está expuesta en nuestro edificio, que acaba de ser transportada desde la Fundación Banco República para su final, que es la Academia. Es una obra de mucho porte, que fue hecha por voluntad de Gustavo Perrier, que es un destacadísimo artista plástico, y que homenajea la acción de la ciencia, y en particular el Grupo Asesor Científico Honorario, en el marco de la pandemia, y por eso tituló a la obra 60 como uno solo, para demostrar el trabajo en equipo y colaborativo que se desarrolló durante esos 15 meses. Quiero agradecer a Daniela Hirschfield y Gustavo Vila, de la empresa Axon, que siempre nos acompañan para toda la organización y difusión del evento. Así que Gustavo y Daniela, muchas gracias. Por supuesto, a los periodistas especializados que nos acompañan y que le dan difusión a esta actividad. Y ha dejado un saludo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien fue invitado y tenía mucho entusiasmo de acompañarnos, pero por motivos de último momento tuvo que trasladarse al interior de la República. No puede acompañarnos y nos dejó sus saludos. Así que le agradecemos. La ceremonia va a constar de tres partes. Por un lado, vamos a realizar un balance de lo actuado en 2021 como Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Por otro lado, vamos a incorporar a los 7 nuevos miembros que hoy empezarán a formar parte de nuestra Academia y saludaremos a los miembros que nos seguirán acompañando, pero ya en categoría de miembros eméritos. Y finalmente, le daremos un reconocimiento sencillo, pero simbólico, a instituciones y colegas que han aportado en forma decisiva al aporte científico-tecnológico para la gestión de la pandemia. Para nosotros, como Academia Nacional de Ciencias, hoy es como un día de simbólicamente abrazarnos, reconocernos en este camino que como comunidad hemos transitado en estos últimos 2 años, y vale la pena tomarnos un minuto para celebrar todo lo que se han hecho, hemos hecho, han hecho, en condiciones adversas, se ha hecho con la máxima responsabilidad colaborando en la gestión de la pandemia en el país. Entonces empiezo por la primera parte, que es sobre lo actuado. Espero no ser tedioso, no es particularmente largo, pero sí quiero indicar asuntos sobre los que ha trabajado la Academia Nacional de Ciencias. Como decía el profesor Rodolfo Gambini, nuestro primer presidente hace unos días, en una actividad en el Planetario Municipal, cuando la Academia se constituyó, habían dudas acerca de qué espacio podía ocupar y en qué medida podía superponerse o interferir con la acción de otras instituciones. Y la verdad que la historia demostró que la Academia Nacional de Ciencias, como las otras academias que existen en el Uruguay, ocupan espacios que no son llenados por otras instituciones y que forman parte de ese entramado, de ese ecosistema de ciencia y tecnología. En ese sentido, y de acuerdo a su misión dictada por la ley,
el lugar de la Academia de Ciencias sigue participando en el desarrollo de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología. Nos hemos configurado como una institución de referencia para un conjunto de iniciativas internacionales que siempre recaen en las academias nacionales, tanto de la IANAS, que es el Inter-American Network of Academy of Sciences, la IAP, que es el Foro Mundial de las Academias de Ciencias, la UNESCO, las reuniones de los premios Nobel en Lindau, el programa de Mujeres en la Ciencia auspiciado por IANAS y otras iniciativas que han convocado a la Academia Nacional de Ciencias, como la reciente solicitud por parte de un conjunto de instituciones y académicos a sumarnos a una declaración en relación a la conferencia de COP26 en relación al cambio climático. La Academia Nacional de Ciencias ha continuado el apoyo a las carreras de jóvenes investigadores y queremos destacar que dentro del programa en la ciencia, a propuesta de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y en ese espacio nuestra académica Ana de Nicola jugó un rol muy importante, fue propuesta la investigadora Joana Lado, de Línea Salto, a un premio denominado Aneke Lebelt Prize for Women for Science, y fue galardonada con ese premio hace unos meses. Así que para nuestra comunidad científica fue motivo de gran orgullo, y entiendo que de gran alegría para toda la ciencia nacional, y en particular para Línea Salto y el grupo de Joana Lado, a quien ya felicitamos. También hemos realizado en forma permanente actividades de asesoramiento e intercambio, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, de acuerdo a lo indicado en nuestra misión por la ley de Constitución. A nivel de Presidencia de la República, a nivel de Ministerio de Educación y Cultura, en un conjunto de iniciativas, quiero destacar en particular el rol que la Academia Nacional de Ciencias se nos atribuyó, donde participa Rodolfo Gambini, en relación a consultorías que han sido definidas por el MEC para visualizar el futuro institucional de la ciencia y la tecnología. Entiendo que el rol que se está cumpliendo de la Academia es un rol muy importante de contralor y optimización y refinamiento del camino que se está desarrollando. También el Ministerio de Educación y Cultura nos ha pedido representantes para un grupo de trabajo que aborda el tema de género en ciencia, innovación y tecnología y que está coordinado por la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. También tenemos actividades con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en particular en el tema fracking, y un colaborador de la Academia, el doctor Ricardo Facio, ha jugado un rol muy importante desde hace varios años, contribuyendo desde la perspectiva de la Academia Nacional de Ciencias y bajo la mirada atenta del académico Eduardo Manta, se han podido hacer aportes que ahora han llegado al Parlamento Nacional de esa Comisión Nacional en relación al fracking, donde la Academia fue convocada para participar. Hemos tenido permanentes interacciones con el Ministerio de Salud Pública en relación a la gestión de la pandemia y también con el Parlamento Nacional, que nos ha convocado y hemos participado en actividades en relación a la Comisión del Futuro. En relación a la cooperación internacional, quiero en particular destacar el aporte que ha hecho como colaborador de la Academia el doctor Ricardo Ehrlich, que ha estado en varios eventos relacionados a la cooperación francesa e inclusive ha viajado a París, a esos efectos representando a nuestra Academia. Recientemente se nos ha planteado el tema de la cooperación con Finlandia. Estuvimos reunidos con la consejera de Asuntos de Ciencia y Tecnología basada en Buenos Aires y que vino a Uruguay para trabajar esos temas. Ustedes saben que hay fuertes inversiones finlandesas en Uruguay y hay fondos para investigación y desarrollo que la empresa está derivando al Ministerio de Industria y Energía y cuyos destinos aún no están definidos. Así que, entre otros asuntos, hemos conversado de eso porque ahí hay posibilidades que además van en otros sentidos que tienen que ver también con lo educativo, con el gobierno de Finlandia. Y la cooperación permanente con academias regionales y la propia IANAS. Este año también hicimos, virtualmente, pero se hizo al fin, aunque la copia física del libro existe, el lanzamiento del libro ganador del premio Mario Yegor, que fue sobre el establecimiento de la Facultad de Ciencias, premio que había ganado la doctora Adriana Ciancone sobre la creación de la Facultad de Ciencias y que finalmente fue impreso por el equipo de impresión de la Facultad de Ciencias y distribuido, y significa la primera publicación a punto de partida de un premio que fue efectivamente concretado y distribuido estos libros en el primer semestre de este año. La Academia Nacional de Ciencias participó con la Academia Nacional de Medicina
Acá tenemos a la presidenta, querida Graciela Lagos, de la Academia Nacional de Medicina, en el homenaje que se le realizó a 100 años de nacimiento del doctor Roberto Caldeiro Barcia. También participó el Ministerio de Educación y Cultura. En ese momento, el Correo Nacional lanzó un sello conmemorativo y la gigantografía de ese sello con la imagen de Roberto Caldeiro Barcia se nos fue entregada a la Academia de Medicina una y a la Academia de Ciencias otra. Y en este momento, cuando suban, van a ver esa gigantografía formando parte de los cuadros que estamos integrando al edificio de la Academia. Hace unas semanas, en un hecho sin precedentes, 6 academias, incluyendo la de Economía, la de Ingeniería, la de Letras, la de Medicina, la de Veterinaria y la de Ciencias, desarrollamos una nota conjunta donde se el acoso que han recibido en instituciones en relación a su actuación en la pandemia, y resaltamos que la única forma de resolver los problemas conceptuales es a través de la argumentación, rechazando cualquier tipo de violencia, y que como academias estaremos que no se condicen con la forma de vivir y el relacionamiento entre nosotros. Bien, estamos... Hola, gracias. Estamos en un grupo de trabajo para el involucramiento en procesos que promuevan y estimulen a los jóvenes en la formación en las áreas STEM, donde participan la de Ingeniería. Finalmente, comentar que el académico Luis Bértola lanzó inicialmente desde la Academia de Ciencias, dentro de los últimos elementos que quería comentar de acciones realizadas en 2021 por la Academia Nacional de Ciencias, ha sido la constitución de la red RICEP, que es la red de investigación en ciencias sociales para enfrentar a las secuelas de la pandemia. Esta red surgió a iniciativa del académico Luis Bértola, contó con el entusiasmo y apoyo de toda la academia y luego se expandió y articula un conjunto de instituciones en el entendido que la acción del GACH y otras instituciones habían trabajado fuertemente sobre los impactos sanitarios, pero que los impactos sociales se habían trabajado mucho menos, y efectivamente esta iniciativa ha generado un conjunto de documentos y aportes muy valiosos desde las ciencias sociales, así que el reconocimiento y alegría de que esta iniciativa, Luis, haya caminado, y gracias por haberla coordinado con todas las instituciones de investigación con la que trabaja la RICEP. Y finalmente, y no menos importante, mantener y refaccionar en forma permanente la sede, que es un esfuerzo importante, que contamos con el apoyo de la Comisión de Patrimonio, pero que siempre estamos al límite de lo posible. Así que agradecemos a la Comisión de Patrimonio y, por supuesto, a la Fundación Baferreira Raimondi, que nos da la posibilidad de seguir avanzando, y esperemos que en 2022... en un escenario más benevolente desde el punto de vista sanitario, ya podamos usar la casa plenamente, algo que no pudimos hacer en estos últimos 2 años por razones sanitarias obvias. Esto en relación a los elementos principales de lo actuado en 2021. El presente, a su vez, nos convoca a un futuro que habrá que construir, y el año 2022, sin duda, es un año absolutamente clave. En la conferencia que me tocó dar en el homenaje a Caldeiro Barcia, la había titulado La ciencia nacional en encrucijada entre la comprobación y la incertidumbre, porque por un lado la comprobación y la visibilidad social y también la propia comprobación a nivel del sistema político ha sido muy claro, pero indudablemente el sistema sigue con inestabilidad y con incertidumbre, y trabajaremos fuertemente para que a partir de 2022 haya señales mucho más claras en relación a la inserción y al apoyo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional. Comentamos que hay acciones en relación a la institucionalidad, no tenemos novedades en ese sentido, las consultorías están en marcha, pero sabemos que seremos convocados a esa discusión conjuntamente con otros actores del sistema. El tema presupuestal y los estímulos para el desarrollo de la actividad científica se han convertido en un tema absolutamente clave. Cómo logramos una mayor inserción de la ciencia en el quehacer nacional es otro tema clave, que todo lo que hemos vivido no sea simplemente una anécdota que quede para los libros de historia. Y finalmente, y como conversando con Gerardo Caetano
se ha definido claramente que el derecho a la ciencia como derecho humano universal es un derecho que podemos empezar a ejercer como ciudadanos en forma más amplia, en diálogo con otros derechos humanos, y en un mundo donde hay mucho apriorismo, autoverdad y posverdad, y perdón Gerardo porque casi que te estoy parafraseando, el derecho a la ciencia también en parte es el derecho a la verdad. Entonces en ese camino vamos a seguir trabajando, basados en evidencia, con la consistencia que nuestra comunidad científico-tecnológica tiene. Esto cierra lo que yo quería comentarles en relación a las actividades desarrolladas y cómo visualizamos el futuro. Ahora entonces pasamos a una parte mucho más alegre y de regocijo, que es la incorporación de los nuevos miembros, que son 7 miembros. Para eso le voy a pedir a uno de los académicos que venga conmigo y presentará a quien ingresa y le dará el pin hecho por un orfebre uruguayo, orfebre uruguaya en este caso, en plata, que representa el logo de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, para el ingreso de nuestra primer joven académica, le voy a pedir a la doctora Ana Di Nicola que presente a la doctora Beatriz Álvarez. El mecanismo va a ser que el académico hace una pequeña presentación, invitamos a quien ingresa a recibir el pin y nuestro saludo y que emita unas breves palabras que no superen el minuto. Gracias, Ana. Tengo que bajar un poquito. Le queda abajo para Beatriz también. Presentar a Beatriz Álvarez como nuevo miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias. Tenemos que ser breves, así que simplemente déjenme contarles. Beatriz es doctora en química por la Universidad. Es investigadora de primer nivel de PDCIBA del área química y del área biología. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesora titular de enzimología de la Facultad de Ciencias. Es un referente en cinética enzimática a nivel nacional. Su línea de investigación es en bioquímica redox y ha hecho contribuciones recientes muy relevantes sobre la química del sulfuro de hidrógeno, sobre parsulfuros como intermediarios de señalización celular. Beatriz es una apasionada de la ciencia y realiza su investigación con mucho empuje, muchas ganas, con rigurosidad, honestidad y en forma muy generosa. Así que estamos seguros que va a ser una contribución significativa a nuestra Academia de Ciencias. Felicitaciones, Beatriz. Bueno, gracias. Me tuve que subir, Ana. Bueno, muchas gracias a los miembros de la Academia por invitarme a acompañarlos. Y quiero mencionar un agradecimiento a los integrantes de los laboratorios de Físicoquímica Biológica y de Enzimología, porque trabajamos en grupo y con mucha alegría y uno se siente siempre respaldado. Y bueno, y este reconocimiento me hizo reconectarme con por qué hacía ciencia. Y bueno, y creo que al principio, allá al final de la adolescencia, lo que quería era entender cómo funcionaba la vida. Bueno, y terminé en la bioquímica. Y bueno, un par de años más tarde puedo decir que sigo sin entender cómo funciona la vida, pero que sin duda me siento una privilegiada por poder formar parte, aunque sea como una gota de agua en un océano, de lo que es la construcción de la ciencia y lo que es la más ambiciosa de las la más ambiciosa de los emprendimientos humanos colectivos. Y bueno, y por último, la Academia de Ciencias se generó el 2 de septiembre de 2009. Y les cuento que ese día también nació mi hijo menor. Bueno.
Muchas gracias, Beatriz. Pasamos entonces a incorporar el segundo académico de número del día de hoy. Entonces le voy a pedir al profesor Juan Cristina que va a presentar al profesor Juan Arbiz. Bueno, es un gusto enorme poder presentar ante la academia a mi colega, el doctor Juan Arbiza. Juan Arbiza es virólogo. Juan se licenció en Ciencias Biológicas en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y luego realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, realizando su tesis en el Instituto de Salud Carlos III, compartiendo un gran maestro en que tenemos en común, que es el doctor José Antonio Melero. El doctor Juan Arbiza tiene una larguísima trayectoria de trabajo en virus respiratorios, los cuales continuó en su vuelta al país a través de una larga trayectoria, por un lado, en los laboratorios de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, y también ha sido fundador y actualmente es profesor titular de virología del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, es categoría 3 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor grado 5 del PDCIVA. Para mí es un tremendo honor presentarles a mi colega, el doctor Juan Arbiza. Bienvenido a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Estoy poniendo el pin. No sé si te rompo la campera en vez de... Traqueotomía me están haciendo. Ahí. Pues te compro. Campera nueva. Gracias, Juan. Para los que por ahí dijeron entre Juanes, dos Juanes, les cuento una anécdota. Cuando estábamos haciendo el doctorado, tres laboratorio y se volvían locos, ¿no? Era Juan Arbiza, Juan Cristina y Juan Bárcena. Entonces era Juan A, Juan B y Juan C, porque si no era un lío. Decían Juan y iban unas cantidades. Bueno, quiero agradecer muchísimo este reconocimiento. Cuando Beatriz decía de por qué hacer ciencia, les voy a contar una anécdota que les va a repercutir muchísimo. Imagínense en el año 1977 salir de Paso de los Toros a decir que iba a hacer ciencia. ¡Wow! Las tías, los parientes no entendían nada, ¿sí? Pero creo que eso realmente se llama vocación y me tiré a esto. Y desde hace 43 años trabajo haciendo docencia e investigación en virus y espero que este camino que comienza en la academia pueda hacer también aportes. Algunas ideas ya empezamos a conversar con Rafael. Y realmente me siento muy honrado. Todos los colegas que conforman la academia, tengo un respeto enorme por ellos. Entonces, poder sentarme ahora junto a ellos me va a ser muy significativo y muy emocionante. Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias, Juan. Invitamos ahora al académico Luis Bértola, que va a presentar al nuevo ingreso, el doctor Álvaro Fortes. Bueno, buenas tardes. Para mí, la verdad, es una alegría poder presentar a Álvaro Forteza, a quien conozco ya desde hace algunas décadas de la Facultad de Ciencias Sociales. Álvaro es doctor en Economía por la Universidad de Gotemburgo, es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales, investigador del SNI, y su campo de trabajo, su campo de investigación tiene que ver
con la macroeconomía en los mercados laborales, cómo las distintas formas de organización de los mercados de trabajo impactan sobre la macroeconomía. También ha hecho muchísimos estudios empíricos sobre los sistemas de seguridad social. Es de los mayores conocedores del caso uruguayo, pero también ha estudiado en muchos otros países, y eso lleva a que actualmente integre la comisión que estudia la reforma de la seguridad social en Uruguay. Y también ha incursionado mucho en los estudios más de tipo teóricos de economía política, aplicando teoría del juego a entender, por ejemplo, la lógica de las reformas pro mercado de la seguridad social y cómo los distintos agentes interactúan y se benefician. He tenido el privilegio de compartir con Álvaro años en la facultad y conozco el rigor con el que trabaja y el compromiso institucional que siempre ha mostrado en la gestión de los diversos temas de la vida académica. Así que en la concordancia o en la discrepancia siempre he encontrado a Álvaro una persona, además de una ética muy marcada. Entonces, reitero, es una alegría para mí recibirlo en la academia. No trajiste solapa. Aquí va. Te pincho. Bueno, buenas tardes. Voy a ser realmente muy breve. Agradecer en primer lugar la invitación y el honor de integrar la academia. Debo confesar que no estoy demasiado familiarizado con las actividades. Ya me iré familiarizando. Espero que no me hagan trabajar en exceso, porque por la lista que oí de Rafael recién veo que han estado muy activos, al menos este año, así que muy bien. Bueno, y gracias Luis por la excesivos elogios, que bueno, más allá de la ocasión, se agradecen siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias Luis. Pasamos entonces a la presentación de la próxima académica. Presentará Liliana Borsaconi y es Patricia Lema. Acá tenés. Bueno, es un gusto enorme para mí presentar a Patricia Lema como nuevo integrante de la Academia Nacional de Ciencias. Patricia Lema es doctora en París-Griñón. Su área de trabajo es en ciencia e ingeniería de alimentos. Tiene un trabajo importantísimo, tanto académico como de desarrollo tecnológico. Sus áreas de trabajo, que son muy amplias y muy profundas además, son transferencia de calor, reología, ambiente modificado. Bueno, no las voy a enumerar todas porque son muchísimas. Tecnologías emergentes. Patricia es una trabajadora incansable desde todo punto de vista y es una investigadora muy capaz. Es profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y quisiera destacar especialmente algo que todos los que están aquí saben y es lo que ha trabajado Patricia en construcción institucional en varias áreas y en particular quiero destacar la creación y el desarrollo de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de la República, que involucra a 4 facultades. Así que, bienvenida, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer, bueno, agradecer las palabras de Liliana y agradecer a todos. Es un honor pasar a integrar la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay. Y realmente lo que además quiero expresar es agradecimiento a todos los grupos
que con lo que he podido construir todas las actividades que he hecho, todas las más diversos grupos, no solo el grupo de investigación actual y también de docentes y funcionarios que han hecho posible todo lo que he hecho, sino lo que he recibido en toda mi vida, desde mi educación primaria, secundaria, universitaria y luego en el exterior, y todos los grupos con los que he podido realizar todas las actividades que he realizado. Sin eso no hubiera podido hacer nada, y creo que eso ha sido lo que ha permitido hacer las pocas cosas que he podido hacer, y espero poder aportar algo acá en la academia, y muchas gracias. Muchas gracias, Patricia y Liliana. Le pido ahora entonces a profesor Rodrigo Arocena, que presentará al nuevo académico Gustavo Pereira. ¿Puedo darle el pin sin intentar ponerlo, cosa que no voy a saber? Amigas, amigos, voy a tener el gusto, si el micrófono me lo permite, de presentar la segunda propuesta que hicimos a la academia, quienes trabajan en ella desde el área. Luis Bértola, Gerardo Caetano, Judith Sutz y yo. Para fundamentarla quiero remontarme en el tiempo, muy atrás, cuando las cosas de las que aquí se ocupa la gente se hacían hace más de 2.500 años con una ambición enorme, con la idea supuesto de que está racionalmente ordenado y que la razón humana es capaz de comprender ese razonamiento, más aún de comprender a la sociedad en el supuesto de que las leyes que debieran regirlas también son racionales y comprensibles por la razón humana, y todo eso enmarcado en un magnífico y duradero diálogo entre ciencia y filosofía ética en primer lugar. Algunas de las grandes obras de entonces todavía son de referencia. La Ética Nicómaco de Aristóteles, La República de Platón, cuyo título inicial era de la justicia, aunque llegó a ser un clásico de la ciencia política, así lo indican. ¿No sería muy lindo que cada vez más ese diálogo reviviera? Bien, tenemos por ¿quién que nos puede ayudar a eso? Gustavo Pereira trabaja con nivel propio, con ideas propias y en diálogo mundial, nada menos que en la teoría crítica de la justicia social, tema que tiene su directo antecedente en obras, por ejemplo, como las que mencioné. Además de esa labor que uno podría llamar académica en el sentido de la comprensión del mundo, se ocupa de intentar mejorar el mundo. Trabaja desde hace tiempo en colaboración interdisciplinaria con un grupo de economistas preocupados por las cuestiones de la justicia práctica, de las políticas sociales, de la redistribución. Y más aún, hay todavía un tercer fundamento que lo voy a hacer a través de lo que dijo Juan Cristina cuando en la academia se discutió la candidatura de Gustavo. Por cierto, todos nuestros colegas apoyaron esta iniciativa. Y Juan en particular recordó que conocía bien a Gustavo desde el trabajo conjunto en el curso del cual Juan Cristina fue creador de bioética y ética del investigador. ¿Qué más? Un compañero que trabaja haciendo investigación nacional a nivel internacional con y con esta capacidad de diálogo. Quiero todavía decir algo personal. Mi maestro, Misha Kotler, matemático de creatividad increíble, falleció pasado los 90 años habiendo dedicado los últimos tiempos de su vida a tratar de construir un centro para la unidad de la ciencia y la ética. Gustavo, por tus méritos y por lo que esperamos para eso, es un honor decirte en nombre de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, bienvenido. ¿Es esto lo que tengo? Ahora, no soy capaz de... Yo no soy capaz de... Así que espero... Me lo pongo en el bolsillo, lo llevo en el bolsillo. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un honor el estar acá, el haber sido elegido por ustedes.
Yo debo reconocer que fue algo bastante sorprendente, porque un filósofo en una academia de ciencias es algo no usual, ¿no? Bastante poco usual. Bueno, Rodrigo se encargó de explicar creación conjunta que tuvimos todas las disciplinas que hoy compartimos este espacio. Eso también habla de la apertura de la academia, ¿sí? De la generosidad de todos sus miembros, al incorporar no a un investigador en particular, sino a una disciplina. Y eso es, creo que es un agregado, es algo que me da incluso, me hace sentir más orgulloso, no solamente por mí, sino por la propia disciplina. El área que yo, en la que yo me desempeño, como bien decía Rodrigo, tiene que ver con dos temas que creo que nos pueden unificar, que vamos a poder trabajar en conjunto. Uno es la ética, y que por supuesto la ética de la investigación es algo sin lo cual no se puede desarrollar el conocimiento. Y el otro es la justicia. Y el desarrollo científico también requiere, porque sin ella es absolutamente imposible, de un trasfondo de justicia social. Así que simplemente me comprometo a trabajar en eso con todos ustedes y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo y Gustavo. Bueno, me toca presentar al próximo académico integrado a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que es el doctor Hamlet Suárez. El doctor Hamlet Suárez es médico de especialidad otorrinolaringólogo y es un neurocientífico. Hamlet, dentro de los múltiples honores y actividades que ha desarrollado, bueno, es nivel 3 del SNI y ha realizado estudios que van desde las áreas más básicas hasta la posibilidad de generar transferencia tecnológica y elementos que ayudan al órgano sobre el cual él ha dedicado la mayor parte de su vida científica, que es el oído interno. Y ese órgano, que es el oído interno, que conecta las ondas mecánicas que vienen del exterior con señales eléctricas que luego son decodificadas en el sistema nervioso central, ha trabajado los dos asuntos a los que se dedica el oído interno, que son la audición y el equilibrio. Sobre la audición, Hamlet ha hecho desarrollos que tienen que ver con poder oír mejor a aquellos que oyen poco, los implantes cocleares. Y sus patentes han trascendido fronteras y son parte del arsenal que los otorrinolaringólogos tienen a nivel universal. Y a nivel del órgano del equilibrio, o la parte del oído interno que se dedica al equilibrio, Hamlet ha decodificado cómo las señales mecánicas se transforman en señales eléctricas, cómo eso controla el movimiento, y está utilizando algoritmos, Hamlet me podrá corregir, que incluyen inteligencia artificial para mejorar el equilibrio que están decodificando mal o pobremente las señales que nos ubican en el espacio y en el movimiento. Ha sido un fuerte impulsor de las ciencias biomédicas en el Uruguay, con Carlitos Batiani y muchos otros, y Hamlet han sido fundacionales en lo que fue la creación del programa para la investigación biomédica de la Facultad de Medicina, allá por los inicios de los años 2000, y fue un orgullo trabajar en conjunto en este que Hamlet ha apoyado hasta el día de hoy, y además es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Así que para mí es una alegría enorme darle la bienvenida a Hamlet a nuestra academia. Bueno, sin duda que es un honor enorme estar entre tantos colegas, muchos de ellos compañeros de ruta en otros momentos de la universidad. Y en momentos de reconocimiento, quiero hacer a su vez un reconocimiento a quien posibilitó enseñarme a querer la ciencia. Yo tengo una formación básicamente en mi inicio clínica y vuelto al Uruguay en épocas difíciles, que me fue dificultoso por razones obvias insertarme a nivel institucional. Recibí la bienvenida para trabajar como investigador asociado en el Instituto de Ciencias Biológicas de Omar Macadar, Omar Trujillo y en ese momento de Helio García Uz, que estaba volviendo.
ellos fueron maestros en enseñarme y en darme la oportunidad y hacer entender una cosa que para mí fue un valor fundamental, que una ciencia dura, básica, y una ciencia aplicada, un poco más débil. La traslacionalidad de la ciencia tiene un solo denominador, que es el rigor, la seriedad y su robustez. Y porta transversalmente todo ese sentido. Se puede entender perfectamente una situación clínica desde un modelo matemático o cosas de este tipo. Entonces, soy de alguna manera un creyente en esa traslacionalidad de la investigación y de la ciencia, y siento que de alguna manera la academia reconoce esto y se lo agradezco profundamente. Estoy comprometido a trabajar y a dar lo que pueda dar por el desarrollo de la Academia de Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la incorporación de Pablo Zunino, para lo cual voy a invitar a la académica Ana Meikle, que fundamente la incorporación de Pablo a la academia. Bueno, muchas gracias, Rafa. Gustavo decía la generosidad. Yo, desde la academia, los necesitamos. Necesitamos una mirada integral. Y este es el caso que vamos a presentar. La incorporación de Pablo Zunino para la academia es clave. Pablo Zunino es veterinario. Se doctoró en el programa de PEDECIVA en la época que no había posgrados en facultad veterinaria. O sea que fue muy estratégico. Y después se doctoró en la Universidad de Cambridge y volvió y desarrolló todo un área de microbiología en un tema candente, muy importante para la salud humana y animal, que tiene que ver con la patogenicidad de las bacterias, las interacciones y la resistencia a antibióticos, y trabaja en muchas especies. Obviamente también tiene una trayectoria internacional muy pesada. Ha promovido no solo el desarrollo de su propia institución de Clemente Estable, sino muchas otras instituciones, porque trabaja en formato de red, en cooperaciones increíbles, potencia lo que tenemos en Uruguay. Ese es un valor de Pablo. Pero bueno, más allá de los méritos de Pablo, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera es, quien lo conoce, es un hombre metódico, serio, hiperresponsable, y es sumamente respetuoso de la opinión de los demás, totalmente contrarias muchas veces a lo que él piensa. Lo que define, lo define su forma de ser, define el propio académico. Ese es un valor de Pablo, para quien lo conocen. Y hay otro enorme valor de Pablo, que es esta frase de "por los frutos los conoceréis". Los estudiantes de Pablo son investigadores seniors con sus propios grupos, tienen alas propias. Así que esa generosidad lo ha transmitido, lo tiene. Pablo, es un honor tenerte en el equipo y realmente la academia gana un excelente miembro. No te voy a poner esto porque no quiero pasar vergüenza. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los presentes, al cuerpo de la academia que me ha hecho el honor de este nombramiento. Espero estar a la altura. En particular, muchas gracias, Ana, por tus palabras. Es un gusto y un honor, viniendo de ti, estos conceptos. Gracias. Con Ana, colegas, y también hemos compartido diversas áreas y ámbitos en lo que se trata en este medio tan rico, a veces tan fermental también, con las dificultades que todos conocemos, incluyendo la entrañable y querida institución hermana, la Academia Nacional de Veterinaria. Muchas gracias a todos. Quiero aprovechar también una palabra también de felicitaciones y de agradecimiento a los colegas, los y las colegas e instituciones que serán distinguidas a continuación por su aporte. Muchas gracias. Y bueno, creo que una de las cosas más lindas y más significativas del trabajo científico, y sobre todo a quienes estamos ya
una etapa de la vida que empezamos a mirar para atrás, a ver cómo hemos llegado a esta etapa, es el camino colectivo, ¿no? El camino colectivo en pequeños o más, o desde la línea de los compañeros de todos los días, los grupos, los departamentos, las instituciones o las asociaciones interinstitucionales. Como decía Patricia, hoy gracias a todos y en particular a la institución que me cobijó, ya va a ser 35 años que pasé por esa puerta para no irme más, del el querido Instituto Clemente Estable. Gracias. Muy bien. Terminamos la corporación. Y entonces ahora corresponde anunciar los miembros que en 2020 han pasado o pasarán en los próximos días a categoría de méritos, agradeciéndoles enormemente todo lo que han hecho y, por supuesto, todo lo que van a seguir haciendo, porque es simplemente un cambio de categoría cuasi artificial, porque contamos con los eméritos y nos están ayudando permanentemente. Entonces, los 5 académicos que pasan a condición de mérito en 2021, ¿pasan o pasarán? Porque tenemos 2 casos que los nombraré al final que pasan en los próximos días. Son Franklin Ried Correa, Julio Fernández, Rodolfo Gambini, Roberto Marcarián y Judith Sutz. A los 5, un gran abrazo y un aplauso de todos. Muchas gracias. Pasamos a la última parte del acto. Venimos bien en tiempo. Entonces le pido al vicepresidente de la Academia, Eduardo Manta, que me acompañe. Por esto vamos a ir llamando a alguno de nuestros colegas, como dijimos, en un acto muy sencillo, pero muy simbólico, creemos. Y bueno, a diferencia de los académicos que tuvieron su pin de la orfebre, tenemos unas piezas hechas en cerámica por un nacional, que será nuestro obsequio y nuestro elemento simbólico para que los acompañe en los próximos meses y años. Así que, Eduardo. Gracias, Rafa. Puedo sacar esto, ¿no? Porque parece que el tema es que vamos a... Yo no soy muy de andar en estas ceremonias encorsetado. Creo que ahora es un momento en el cual vamos a celebrar, vamos a saludar un montón de gente, nos vamos a alegrar, o sea que voy a sacar el micrófono, lo voy a poner en la mano y voy a empezar a decir un montón de cosas, algunas de las cuales pueden llegar a tener o no algún tipo de rigor y otras van a ser las que yo siento. Cuando armamos esta reunión de fin de año, la Academia de Ciencias sintió en algún momento que tenía que agradecer. Tenía que agradecer a todos aquellos que ayudaron desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología, de la humanización, a poder llegar hasta el punto en el que llegamos con esta maldita pandemia y que hoy nos venimos de alguna manera sosteniendo. Creemos entonces necesario reconocer. Quisiéramos reconocer a todos, evidentemente, a los 3 millones de uruguayos. No podemos. Entonces decidimos, bueno, vamos a reconocerlos por instituciones y esperemos que de alguna u otra manera no nos hayamos olvidado de ninguna. Y si nos olvidamos de ninguna, desde ya pedimos perdón. La primera institución que queremos reconocer es a la Universidad de la República, fundamentalmente por el exitoso y brillante trabajo que hizo en conjunto con el Instituto Pasteur y algunas empresas privadas para el desarrollo de los kits y la secuenciación del virus, y etcétera, 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 no se los voy a contar. Queremos darle un abrazo muy grande. Cuando el GACH empezó a trabajar, empezaron a transitar algunas maneras o algunas metáforas futbolísticas en los aspectos vinculados a lo que era
la forma de comunicación con la población. Bueno, yo creo que la podemos seguir acá. Y lo que queremos es a darle a todos ustedes un abrazo de gol. Eso está claro por todo lo que hicieron. Decidimos que por la Universidad de la República invitáramos para que la representaran a dos personas. Al rector, que hoy no puede estar, pero está por suerte el vicerrector, y a la prorectora de investigación. ¿Por qué estamos decidiendo esto? Bueno, porque a través del rector, en este caso el prorector, queremos abrazar a toda nuestra querida institución Universidad de la República, y a través de la prorectora de investigación queremos abrazar a todos los investigadores de la Universidad de la República que contribuyeron a ayudarnos a salir de este periodo. Un aplauso y se tienen que venir para acá. Tienen que hablar además. Yo no sé si ustedes saben, pero que con Cecilia hicimos la carrera juntos. Algún día le contaré las anécdotas. Y no solo estudiamos toda la carrera juntos, sino que muchas de las cosas que yo les decía se cumplieron, aunque ella no me las creía. Y con Álvaro, bueno, fuimos estudiantes casi de las mismas generaciones. Él es mucho más joven que yo, pero nos veíamos y nos cruzábamos seguido y trabajamos muchísimo en nuestra facultad. Flaca. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy lindo acompañarlos en esta tarde preciosa. Y bueno, la verdad que muy linda la ceremonia también. Bueno, en nombre del rector, que no puede acompañarnos, está Álvaro acá, agradezco mucho este reconocimiento, agradecemos mucho este reconocimiento. Me gustaría decir también que, por suerte, como es académico también, tenemos al prorector de enseñanza, y me parece que es importante también agradecer el esfuerzo de todos los docentes de la universidad. Así que está el profesor Juan Cristina también, que en este momento es el prorector de enseñanza, por el esfuerzo enorme que hicieron los docentes para mantener la enseñanza de la institución. Bueno, la universidad es de la República, por lo tanto se debe a la República, o sea que creo que solamente hizo lo que correspondía que hiciera, pero nos da mucho gusto realmente que el país haya tenido el aporte tan valioso de tantos compañeros en la institución. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Evidentemente yo voy a recibir este presente en nombre del rector de la Universidad de la República, el profesor Rodrigo Arín, que está en Colombia en este momento en una reunión de rectores, que envía el saludo a toda la academia. Por un instante, permítanme el paréntesis como académico de felicitar a todos quienes hoy estamos dando ingreso a nuestra Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. El año 2020 fue muy complicado, todos ustedes lo saben. También saben seguramente que en el caso particular me tocó verlo como espectador y ver cómo sacó lo mejor de cada uno esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Y cómo la Universidad de la República, trabajando en el entramado de instituciones científicas que se dedican a esta temática, se puso al hombro un montón de actividades que la población la necesitaba. Desde dar respuestas, desde ser un contacto desde lo científico académico, a buscar soluciones en momentos en donde globalmente no se conseguían. Creo que si quedó algo demostrado en el año pasado, es que un país no puede poner en manos de terceros lo que es su autonomía científico-tecnológica. Porque cuando todos buscan lo mismo, no lo vamos a encontrar. El Uruguay tuvo una respuesta desde su comunidad que fue impecable. La Universidad de la República, a través del liderazgo de nuestro rector, profesor Rodrigo Arín, y de todas las instituciones, muchas de las cuales están aquí presentes, dio respuestas a la población y finalmente, hoy por hoy, estamos, por suerte, disipando nubes en el horizonte y afrontando un 2022, esperemos, de mucho mejor manera. De nuevo, en nombre del rector, en nombre del Consejo Directivo Central, agradecer este homenaje
y a todos los académicos y a toda la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay por este reconocimiento a la institución que yo personalmente creo muy merecida. Gracias. Álvaro. Bueno, tenemos un segundo reconocimiento. Gracias, Eduardo. Bueno, tengo el gran gusto de hacer el reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, por un lado a nivel de la institucional, al Instituto Pasteur de Montevideo, y por otro lado a nivel personal, a quien es su director ejecutivo, Carlos Batiani, con quien además nos une una larguísima historia común de amistad y trabajos académicos, aunque ya Carlos hace unos cuantos años que está concentrado en su rol en el Instituto Pasteur de Montevideo. Y simplemente decir lo que todos sabemos, es que el Instituto Pasteur de Montevideo ha jugado un rol decisivo en la gestión de la pandemia, que el liderazgo de Carlos Batiani fue fundamental para que el instituto se mantuviera abierto en momentos muy difíciles, donde todo se cerraba. Ese fue un instituto que estuvo abierto para generar las estrategias de mitigación y también luego para aportar test diagnósticos a la gente que fue al instituto a hisoparse y a medir con los equipos que luego reconoceremos su positividad o negatividad. Entonces, Carlos, simplemente darte un abrazo a través tuyo a todo el instituto, saber que todos sabemos el enorme esfuerzo que hicieron en pos de la salud de la población, el enorme esfuerzo de articulación interinstitucional con la Universidad de la República en primer lugar, pero también con muchos otros actores, incluyendo nuestra propia academia, la de medicina, el GACH, cuando el GACH funcionó, que ese es un esfuerzo muy largo, son casi 2 años, todos los seres humanos tenemos nuestros altibajos, pero decir que tanto el instituto como los investigadores y tu persona tuvieron una performance sobresaliente y es una alegría realmente estrecharte ese abrazo de gol que en la Liga Universitaria lo pudimos hacer alguna vez en esta reunión. Así que gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes para todos. Obviamente que voy a hablar en nombre del Instituto Pasteur de Montevideo, del cual soy un simple representante. Y hoy simplemente agradecerle a Rafael, agradecerle a la Academia el reconocimiento que le hacen al Instituto. Y fundamentalmente agradecerle muchísimo a un conjunto enorme de científicas, de científicos, de administrativas, de funcionarios de limpieza, de funcionarios de seguridad, que en un momento muy complicado del 2020, lleno de incertidumbres, lleno de miedos, de muy pocas certezas, nos acompañaron en una decisión de mantener un instituto abierto, porque entendíamos que era un instituto de biomedicina, que podíamos hacer cosas por el país para tratar de que al país le fuera lo mejor posible. Y eso se hizo gracias a que muchos se animaron a decir yo estoy y yo me quedo trabajando. En ese momento y con esa gente es muy fácil ser el director de algo. De otra manera hubiera sido imposible. A lo largo del 2020 y 2021 hicimos lo mejor que pudimos, lo mejor que entendimos que teníamos que hacer. Tratamos de generar herramientas, datos que le aportaran al país para tomar decisiones. Cuando en algún momento nos tocó que nos invitaran a participar de lugares donde sentíamos que no estábamos capacitados, en ese momento entendimos que teníamos que pasar la pelota a los que sí estaban capacitados y hoy sentimos que eso fue un gran acierto. Y en todo momento tratamos de hacerlo, y acá quiero hacer un agradecimiento muy particular a Rodrigo Arim y a Cecilia Fernández, en colaboración y trabajando en equipos, porque es la única forma en que conseguimos el trabajo. Y la verdad que tanto con Rodrigo como con Cecilia, que ahora la tengo perdida, ahí está, fue extremadamente fácil
trabajar día a día en los momentos que estábamos de acuerdo y en algunas oportunidades que no estuvimos de acuerdo, pero siempre con el máximo respeto, que yo creo que es lo único importante para llevarse bien, tenerse mucho respeto. Entonces para mí eso fue muy importante, destacar el rol que jugó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cuando en un momento donde no habían equipamientos, bueno, las máquinas de PCR de línea viajaban de un lado para el otro, al Clemente Estable, que también dio una mano grande. Y por último, agradecer mucho y muy especialmente a Luis Barbeito, que está por allá, y a FOSEM, porque si no hubiera sido por Luis y por su tenacidad para conseguir fondos del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, del FOSEM, mucho de lo que hicimos y mucho de la plata que le ahorramos al gobierno, voy a dar un número que puede ser poco, puede ser mucho, pero para mí es muy significativo. 13 millones de dólares fue lo que le ahorró la academia al país gracias a lo que Luis consiguió y gracias a haber podido desarrollar kits diagnósticos tanto de PCR como de serología y haber podido montar una red de laboratorios públicos a un precio sensiblemente más barato que el privado. Entonces, bueno, agradecer muchísimo a todos y muchas gracias en nombre de todo el Instituto Pasteur de Montevideo. Seguimos entonces celebrando y agradeciendo en nombre de todos. Y bueno, creemos más que importante hoy por hoy llevar este agradecimiento que sale de aquí adentro a un conjunto de científicos jóvenes que realizaron desde el Instituto Pasteur un esfuerzo inconmensurable para ayudarnos no solo a poner su conocimiento al servicio del país, sino su fuerza, su juventud, sus ganas y sobre todo marcar, o creo que ellos están marcando sin lugar a dudas, el espacio que ojalá podamos lograr que la ciencia tenga en un futuro para los jóvenes de este país. Vamos a agradecer a Pilar Moreno, a Gonzalo Moratorio y a Gregorio Iraola, que ustedes saben fueron aquellos que se pusieron a hombro los temas de secuenciación, de meter para adelante con los test, de trabajar día y noche, y supongo que ellos también agradecerán a sus colegas, pero bueno, no podemos tener a todos aquí, así que los llamamos a ellos tres y les pido para ellos un fuerte agradecimiento y un fuerte aplauso. Pilar, empezás vos. Gracias, señor. Por favor. Muchas gracias. Bien, Pilar. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecer el reconocimiento. Que más que un reconocimiento personal, siempre lo hablamos con Gonzalo, esto es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo que estuvo con nosotros, formado por muchos jóvenes investigadoras e investigadores que realmente pusieron todo en la cancha para salir adelante. Y nada, y recordar un poco las palabras siempre del rector, que hoy no está acá, pero que bueno, que creo que esto fue una oportunidad para poner a la ciencia y a la universidad al servicio del país como debe ser. Así que muchísimas gracias. Bueno, igualmente extender el agradecimiento a todos por el reconocimiento y también a nuestros, fundamentalmente a nuestros equipos que han sido los que realmente se han quedado hasta muy tarde trabajando. Y bueno, las consecuencias negativas de todo esto ya las conocemos, pero me gustaría resaltar brevemente aquellas que fueron positivas y en particular enfocado en el área donde desarrollo mi actividad. No dejo de resaltar cada vez que puedo que Uruguay tuvo por primera vez la vigilancia genómica en tiempo real de un patógeno. Y eso es algo que no todos los países logran hacer. Y de hecho,
son estudios que estamos acostumbrados a ver en países que tienen sistemas científicos de primerísimo nivel. Y bueno, eso creo que generó herramientas que van a perdurar en el país y que bueno, nos permiten estar mejor preparados para lo que venga en cuanto a patógenos que puedan ser importantes. Esperemos que ninguno tan significativo como este que todavía nos está causando problemas. Así que muchas gracias. Bueno, agradecer a todos mucho. Quedarme con dos aspectos. Uno es que más allá del kit, o sea, vamos a cualquiera con nociones de biología molecular, no es desacreditar el trabajo nuestro, ni mucho menos, y en un ecosistema favorable eso lo podía hacer, pero me quedo con ir al hospital de clínicas, poner a punto eso, movernos al Instituto Nacional de Cáncer, ir al Hospital Pasteur, al SEIC, al Instituto de Higiene, donde se hacían los diagnósticos, viajar al CURE, a Rocha, seguir montando, seguir intentando transferir y en ese diálogo hablar con microbiólogos acuáticos y que hoy tenían que enfrentarse a amplificar genes virales, pero tenían las nociones porque lo hacían para sus estudios. Eso por un lado. Así que la red pública de laboratorios es algo que al menos creo que todos nosotros nos vamos a llevar siempre en el corazón y que funcionó muy bien. Hay que acordarse que terminamos el 2020 con menos de 100 muertos. Y la única manera de visibilizar a un enemigo invisible era testeándolo. Y lo otro, que qué mejor que en la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, decir que todo eso fue posible por la misma razón que se logró, por ejemplo, desarrollar la luz eléctrica o la bombita de luz, que claramente no fue por preguntarse cómo mejorar a la vela. ¿Cómo podemos mejorar la vela? Si será importante hacer ciencia guiada por curiosidad, si será importante tener los recursos para que todas estas cosas puedan llegar. Muchas gracias a todos. Gracias. Pará, no te me vayas. Pilar, para ustedes. Este es para vos. Muchas gracias. Y muchas gracias, loco. ¿Ah? Dame un beso. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora tengo el enorme gusto de hacer el reconocimiento institucional a la Academia Nacional de Medicina, de la cual también me toca ser parte, pero en este caso hay dos personas que jugaron un rol muy importante en la respuesta que desde la Academia Nacional de Medicina se dio. Por un lado, su presidente, la doctora Graciela Lago, que desde el día 1 en el pre-GACH ya estaba alentando y promoviendo la posibilidad de que la Academia Nacional de Medicina se articularan acciones para mejor asesorar al Poder Ejecutivo en términos de gestión de la pandemia. Graciela ha sido en todo este proceso un cimiento fundamental, atravesando su presidencia, yo creo que casi completamente a través de la pandemia. Entonces es un enorme gusto tener a Graciela acá. Y por otro lado, la gran alegría de tener entre nosotros al académico de la Academia Nacional de Medicina, Henry Cohen, con quien junto a Fernando Paganini fuimos co-coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario. Bueno, saben el rol que ha cumplido Henry. La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, como Academia Hermana de la Academia Nacional de Medicina, quería reconocerles y darles ese abrazo, así que los invitamos para saludarlos. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Al revés. Bueno, muchísimas gracias. En la Academia comentamos, por supuesto, el jueves pasado en el plenario que teníamos este honor y me pidieron por favor que les agradeciera a la Academia Hermana, que ellos se sienten realmente, tenemos 5 además académicos que pertenecen a las 2 academias y que se sienten hermanos con la Academia de Ciencias, que ya iniciamos un camino y que, bueno, la idea es seguir este camino. Así que
seguiremos trabajando en conjunto con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Hoy se transmitieron muchos conceptos muy importantes en la vida de todos nosotros. Dos que quiero destacar es el simbolismo y la generosidad. Y creo que justamente en esos dos conceptos está la base de que yo pueda recibir hoy esta distinción, este recuerdo de la academia, porque en mi ya larga lista de aventuras de mi vida, la más importante seguramente, la más honrosa, ha sido compartir con Rafael y con Fernando estos 15 meses del GACH y esta profundísima amistad que no tendrá tiempo. Así que muchísimas gracias. También tengo muchos otros amigos que veo acá, Roberto, Arocena, Judith, y una cantidad de otros más. Eduardo, ni hablar, Juan Cristina, no voy a decirlos todos porque es imposible, pero... Y además recibirlos junto a mi querida amiga Graciela, que hizo un trabajo imponente, porque es cierto, Rafael, yo dejé la presidencia el 5 de marzo, estábamos juntos los tres, y ella tuvo que hacerse cargo ese mismo día y 8 días después ya estábamos con los primeros casos. Así que muchísimas gracias a todos, es un honor para mí. Seguimos. Hay mucho, por suerte, para agradecer. Eso además simboliza todos los que trabajaron en conjunto y uniendo esfuerzos para sacar esto adelante, ¿no? A mí me toca ahora reconocer algo que particularmente me gusta mucho reconocer, que es aquellos relacionamientos entre las instituciones académicas y los sectores productivos, que son los que de una u otra manera llevan adelante o hacen que los países avancen en una u otra dirección. El reconocimiento lo queremos hacer a una empresa que evidentemente creyó en nuestros científicos, creyó en lo que se hacía en el Uruguay y apostó para poder en conjunto trabajar y salir adelante con esto. La empresa a la que vamos a llamar en principio es ATGEM. Si a mí me dicen que llame a ATGEM, lo llamo porque así lo dice el protocolo, que vamos a premiar a ATGEM. Yo al que quiero llamar a mi amigazo, el Flaco Avín, con el cual discutimos este tema durante miles y miles de años, allá metido en los laboratorios de Celsius y peleando si había que hacer esto, si había que hacer lo otro, pero por fin, Flaco, es una realidad, o por lo menos vamos camino a esa realidad, y bueno, y queremos que pases acá, y queremos abrazarte, y queremos felicitarte. Bueno, voy a hablar por ATGEM. O sea, la mayoría de ustedes me conoce también por mi parte académica. Buena parte de mi vida me he dedicado a las dos cosas. Y bueno, primero que nada agradecer a la academia por este reconocimiento. Los que conocen a ATGEM desde sus orígenes, que lo conocen mejor que yo, quiero dedicar este reconocimiento en principio a los socios fundadores, que ATGEM tiene 20 años y gente que hace 20 años se imaginó algo que fue una locura. Este tipo de reconocimiento es a la resiliencia que tuvieron todos los que fueron pasando por ATGEM como responsables. A nosotros personalmente nos llegó esa responsabilidad en el 2017 de tener una empresa biotecnológica en este país y les aseguro que fueron los peores 3 años de mi vida. Hasta que un día llegó la pandemia y, bueno, se nos presentó una oportunidad de hacer algo que jamás se nos había presentado. Y bueno, creo que estuvimos a la altura. En ese momento en ATGEM éramos 10, 11, 12 personas, no mucho más. Por suerte conocíamos
Yo personalmente conocí a toda la academia y en ese momento cuando irrumpió la crisis, que creo que fue uno de los grandes momentos de, durante la emergencia, los primeros días, bueno, recurrí sistemáticamente a llamar a cada uno de mis colegas a pedir ayuda, a brindarnos reactivos, recursos humanos, equipos, todo lo que se puedan imaginar, y nadie tuvo ninguna mínima duda en suministrarnos lo que esté a mano, porque éramos, estamos ahí en el frente de batalla, y fueron momentos durísimos que bueno, por suerte pasaron relativamente rápido esa primera ola, y después vino todo un desarrollo de, en colaboración con la academia de vuelta, porque es la ATGEM, para los que no saben, nació en la universidad y bueno, tiene ese vínculo así por su naturaleza. Y bueno, fueron esos dos años, estos dos años de pandemia prácticamente los más intensos que nos pudiéramos imaginar. De esas 12 personas, 10, 12 personas que éramos en ese origen, pasamos a 180 personas, una cosa totalmente delirante en poco tiempo. Y realmente agradecer a esas personas que integran hoy a ATGEM hasta el día de hoy. Hoy invité a tres jóvenes que un poco representan esa energía potencial que tenemos en el Uruguay. Eso es maravilloso. ¿Dónde estaban esas 180 personas que de un día para otro salieron de abajo de las piedras y laburaran infernalmente, o sea, incansablemente? Había que desenchufarlos para que se vayan a sus casas en los momentos que era 24/7 durante meses. Y bueno, para ellos va mi reconocimiento también. Para mis socios, obviamente, que con los cuales he convivido y y no ha sido fácil. Y hemos asumido muchas responsabilidades, muchos riesgos, pero por suerte creo que nos sentimos muy útiles en este momento tan, tan crítico para nuestro país. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por este reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Para qué tenemos? Bueno, gracias Andrés. Bueno, tengo el gran gusto de hacerle el reconocimiento a nuestro último invitado, que es el ingeniero Nicolás Jodal, el CEO, director de la empresa Genexus. Naturalmente que todos conocemos sus aportes en el contexto de la aplicación coronavirus. Hay más, muchos más aportes que Nicolás y su equipo han hecho en términos de gestión de pandemia. Y con esa vocación de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay de generar puentes entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la transferencia tecnológica, Nicolás, en forma unánime, la directiva consideró tu postulación y automáticamente fue unánime que merecías este reconocimiento, traerte a nuestra casa y poder alegremente darte las gracias por la parte que te tocó de apoyo en esa última eslabón del sistema científico, tecnológico e innovador. Así que gracias, Nicolás. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la Academia de Ciencias. Es un tremendo orgullo para mí que ustedes me estén otorgando este premio. Para mí, digamos, ustedes fueron la demostración más clara de la importancia de la calidad de pensamiento en la vida de los uruguayos. Es decir, la ciencia está bastante alejada del día a día de las personas, digamos, pero en estos tiempos terribles, ustedes fueron claramente la importancia de la calidad de pensamiento. Así que ustedes reconozcan a los que trabajamos en tecnología es un enorme orgullo para nosotros. Déjenme contarles que, así como la ciencia estuvo a la altura de las circunstancias, estoy totalmente convencido que la tecnología también estuvo a la altura de las circunstancias. Los artefactos tecnológicos que creamos con tecnología uruguaya, me hacía acordar lo que hablaba recién el vicerrector, con tecnología uruguaya estuvimos en la punta, conseguimos hacer una aplicación en 7 días, llegamos en los primeros 7 días de la pandemia. Eso fue, déjenme contar una anécdota muy, muy cortita, pero el 14 de marzo ya empezamos a trabajar en la pandemia. En el LATU no había nadie, lo único que había alrededor, otra empresa
que yo sabía que se dedicaba a algo de biología, algo así, pero no sabía lo que era, y el 14 de marzo no había nadie y veía que entraban cajas, y nosotros entrando ingenieros para pensar la cosa, y por otro lado entraban cajas, cajas, cajas. Hasta que digo, ¿qué son estas cajas? ¿No? Era el bicho, ¿no? ¿No? Somos vecinos de Ategen, y estábamos juntos, estábamos trabajando ese día, y ahí me vino el titular del diario que decía, el edificio que ayudó a salvar de la pandemia, el titular, y el subtítulo es Murieron todos, ¿no? Pero por suerte no pasó nada, y ahí hicimos una enorme colaboración con Ategen, que sigue hasta ahora, digamos, desde hacer cosas de cómo conseguir para hacer el test en el auto, esto, lo otro. También durante la construcción de toda la parte tecnológica contamos con todo el apoyo de la Universidad de la República y otras universidades. Constantemente teníamos que tener, en las cosas que estábamos construyendo, teníamos que tener mucho cuidado en las cosas que nos estábamos metiendo y que no. Por ejemplo, un momento muy crítico fue el tema de la geolocalización. Va a haber un Estado uruguayo que va a saber dónde está cada uno de los ciudadanos o no, o cosas por el estilo. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología que estábamos usando, qué podíamos hacer y qué no. Contamos siempre el apoyo con investigadores que siempre estuvieron en contacto con nosotros y nos dieron su opinión. Así que, bueno, es un enorme placer, es un gusto. Y déjenme cerrar con solo una reflexión por haber venido a este lugar, que es hermoso, pero lo que más me llama la atención es que es silvestre. Lo que más me llamó la atención es que no es un jardín hipercuidado, sino que es silvestre. Y yo creo que eso es una indicación quizás de la calidad del pensamiento de Eva Ferreira. Yo creo, una de las cosas que tengo en la cabeza para el futuro del Uruguay es la resilvestrización del Uruguay. Es decir, que quizás haya que hacer esto mismo, este jardín de Eva Ferreira, quizás hay que irlo de a poco extendiendo a todas las otras partes del país. Amigos, muchas gracias, es un enorme honor para mí que me hayan dado este premio. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Siendo entonces la 16:57, tiempo per timing perfecto, les agradecemos a todos esta realmente estupenda ceremonia que tuvimos y los invito a aquellos que tengan un ratito, un pequeño brindis adelante de la puerta de la Quinta. Muchas gracias, buenas tardes.